Okay. Hi, Hello. Gary. Hello. Can you hear me? Hello. Good Hello. Can evening. you hear me? Good evening. All right. We're gonna start the class. Vamos a iniciar la clase. Okay. De este día. Entonces, hoy es. Let's see. What day is it today? Today it is. My goodness. Eight. Monday 8th. All right. So welcome to another English class. Let's get started. All right. Today we're going to remember. Okay, we're going to remember different things. Do you remember the prepositions of place? ¿Recuerdan las preposiciones de lugar? Do you remember the prepositions of place? For example, on, in, under, behind, between, next to, From all. in front of. So we're going to remember, okay, the we're going to remember the prepositions of place. Let's get started right now. Okay. Here we go. Okay, for example, the cat. Where is the cat? The cat is The cat is in in the the box. box. In the box. In the box. In Next. the box. The cat is on the shade. In the shade. In the chair. No, On the chair, I'm sorry. on the shade. On the chair. The cat is Okay, on the the shade. rabbit is In the in the box. box. Okay, good job. Excellent. The rabbit is in the box. Okay, the rabbit Is under under. The rabbit is under the the bed. bed. Under the Okay, the mouse. The mouse On the shade. is under the shade. Under. Under, The under, chair. under. Under the chair. The dog is Under the under the table. The teddy bear is the box. in In the the box. box. Very good. In the box. The cat is On the table. On the table. on the table. On the table. The dog is under the table. Very good. Very good. Excellent. The cat is in the box. box. You see? In. Very good. The ball is By next to the ball. next to Se puede decir by next to. The cat by or is next to on the chair. the On the chair. The The cat cat is is in the in backpack. the Backpack. In the car. In the car. That is under the box. The cat is on the table. On the table. On the table. The cat is on the table. In the pencil case. In, under, or on? In. In. Okay, excellent. Very good. Okay, we practice the prepositions of place. Muy bien. Okay, vamos a tomar
Okay, vamos a. Okay, ¿qué significaba where? Where? ¿Dónde? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Okay. Who? ¿Quién? ¿Quién? Who? ¿Quién? ¿Quién? Okay. Let me see. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Okay, very good. We're going to practice. Vamos a practicar un poco las WH questions. Can you see the presentation? Yes. Okay. Where? Where? Where is the Eiffel Tower? It is in Paris. When were you born? Who is this hero? Who is this hero? Spider-Man. Which? No. Which? What? El ser más largo. What? What is this? What is this? How many? Why? Excellent. Very good. Okay. Let's keep practicing the WH question. Okay, I'm gonna show you this my screen. Can you see the screen? Yes. I see. This is so. Okay. Who is she? Who is she? What is this? What? Where? Where do you live? How often? Mesete, hijo, mesete. Yo te dije, when is your birthday? When? What?
where are you eating? Who? Which? When? Who? Which? Where? When? Where? When? Who? When? Who? What? Who is Boca Rose? She is a digital influencer. What? What? What time is it? Hey. Where? Where are you going? Are you going to share? Okay. What? What? When? Oh my God! Bruno Fire. When does first thing? What is your job? Okay. Okay, and we remember the WH question now. Okay, that with this WH question, I'm gonna start taking the attendant list. So when you listen to your name, okay, so please say hi or present. In a second. Hold on. Because okay, here we go. Well, don't exist anymore. Amaya Merino, Ana Consuelo, Karen Beatriz. Karen Beatriz, Denise Enríquez, presente. Edwin Leonel, presente. Elías Alexander, presente. Henry Luis, aquí presente. José Edwin, presente. Juan Antonio, presente. Catherine Susana Jové. Mario Arnoldo. Presente. Miguel Ángel. Norma Elizabeth. Paulina Olimpia Peña Ramírez. Presente. Ruth Margot Benítez Díaz. Presente. Sonia Guadalupe Santa María Cabrera. Presente. Stephanie Leticia Alvarenga Romero. Presente. Verónica Alicet Alas Crespin. Present. Good, thank you. Okay, so vamos a continuar practicando. Okay, for example, vamos a la pregunta que utilizamos en la clase pasada era what time.
What time? ¿Alguien recuerda qué significaba what time? Do you remember what time means? ¿Qué horas? ¿A qué horas? For example, what time? What time do you wake up? What time do you wake up? I wake up at 5 o'clock. 5 o'clock. What time do you go to work? 3:30. What time do you go to work? Go to the work at 6 o'clock. 6 o'clock. Very good. 6 o'clock. What time do you eat lunch? What time I eat lunch? At 1:50. Okay, 1:50. All right. What time do you take a shower? A shower. What time do you take a shower? Take a shower at 5:30. 5 o'clock, okay. What time do you eat dinner? What time do you eat dinner? I eat my dinner at 5:30. 5:30. What time do you have English class? What time do you have English class? I have a class at 6 o'clock. 6 o'clock. Okay. 6 o'clock. What time does your English class finish? What time does your English class finish? Finish at 8 o'clock. 8 o'clock, okay. Very good. 8 o'clock. Muy bien. Okay. Let's continue. Okay, ahora vamos a ver las preposiciones de tiempo. Prepositions of time. Un segundo, quiero compartir con ustedes algo. Prepositions of time. Un segundo. Está cargando. Ok, vamos a ver cuándo utilizar las preposiciones de tiempo. Por ejemplo, vamos a aprender cuándo utilizar in, cuándo vamos a utilizar on, cuándo vamos a utilizar at. Esas son las tres preposiciones que vamos a estudiar durante esta clase. Ok, at, on, or in. Ya vimos preposiciones como on, in, next to, between. ¿Qué más?
behind, under. Todas esas son preposiciones que nos indican la posición de un objeto en un lugar. Ok. Esas son preposiciones de tiempo. Prepositions of time. Comenzamos. Ok. For example, ¿cuándo vamos a utilizar las preposiciones at? Por ejemplo, cuando demos una hora. Por ejemplo, a las 8, a las 9, a las 10. En todos esos casos vamos a utilizar at. At. Okay. At 9 p.m. At 9 a.m. At 3 o'clock. At 6 o'clock. At 6:30. Cuando demos una hora, ok, vamos a utilizar at. At. Ok. ¿Cuándo vamos a utilizar in? Bueno, in lo vamos a utilizar, por ejemplo, para dar la fecha de un mes. Por ejemplo, para mencionar un mes. In June, in December, in August, in April, in December, in January, in... Sería para fechas, Tito. ¿Perdón? Sería para fechas. No, para meses. Ok. Para los meses. In December, in October. ¿Cuándo vamos a utilizar? Para mencionar un año. Por ejemplo, en 1999. In 1999. En el 2020. In 2020. En el 2002. In 2002. Entonces ahí pongan in para años y para meses. In, meses y años. Ok, también on. ¿Cuándo vamos a decir on? On lo vamos a utilizar para días. Por ejemplo, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on April, perdón, on February. Vamos con at, ¿verdad? Ya le había dicho la hora. At, para mencionar la hora. At. In the morning. In the morning. In the morning. Okay. In the evening. Ahí está otro ejemplo con in. Tenemos en la mañana, en la tarde. In the morning. In the evening. In the evening. Ok, también esta de on July 4th, por cierto, el fecha de mi cumpleaños. Cuando se mencione el mes, cuando se mencione el mes y el día, en ese caso es la fecha completa, ¿verdad? En ese caso vamos a poner on. Si solo es el mes, dijimos que es in. Pero si va mes y fecha, en ese caso van a decir on. Por ejemplo, ¿cuándo es la fecha de su cumpleaños? Ah, el 20 de abril. Ah, it is my birthday, it is on April 20. ¿Cuándo es tu aniversario? Ah, my anniversary, it is on February 14th. Ok, recordar. Cuando mencionamos el mes o la fecha, vamos a utilizar on. Si solamente mencionamos el mes, va a ser in. Ok, entonces decimos que at es para tiempos o para la hora. Ok, la hora del día. At. On es para días y fechas.
días y fechas. Por ejemplo, I go to college on Monday. Voy a la universidad los lunes. I'm going to London on the 26th of September. Recordarles, on es para días y fechas completas. Días y fechas completas. Day and date. In. ¿Cuándo vamos a utilizar in? Lo vamos a utilizar, por ejemplo, para mencionar meses, años y seasons. Como épocas del clima. Invierno, verano, primavera. Season. Season. Por ejemplo, my birthday is in October. Fíjense cuidadosamente que en esta oración no estamos diciendo qué día, si es octubre 20, octubre 15. Si mencionáramos el día, entonces cambia, diríamos on October 1st, on October 31st. Pero como solo estamos mencionando el mes, es in. Ok, para mencionar años, I was born in 1973. Ok, los que les mencionaba, para mencionar épocas. Por ejemplo, summer. Ok, August is in summer. August is in... Jesus, too hot today. Is in summer. Is in summer. Ok. Vamos a ir al manual. Ok, vamos a recordar. ¿Cuándo utilizamos in? In. Meses, años y épocas de... Muy bien. ¿Cuándo utilizamos on? Días y fechas completas. Muy bien. Vaya, si se les ha olvidado, está acá en el manual, pueden encontrar en la página 36. Ahí está, por ejemplo, on Saturday, on January 3rd, on Monday, on February 5th, on Wednesday, on morning. ¿Cuándo in? In May, in 2018, in the summer, in the morning. At 2:30, at noon, at night, at midnight. Entonces, vamos a completar el ejercicio número 5. Número 5. Okay, vamos a darle.
All right, we're going to solve now. Okay, the exercise that is in the manual. Okay. Okay, for example, are you, how do we read this one? Let me see, how do we read this phrase? How do we read this word? ¿Alguien recuerda cómo se lee esta palabra? Bye. Easy. 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 What does it mean? What does it mean? What is the meaning of it? ¿Cuál es el significado? What is the meaning? ¿Cuál es el significado de busy? Ocupado. Ocupada. Ocupado, ocupada. Okay. Are you busy now? Yes, of course. Okay. Are you busy? In or at? On Monday. Good. On Monday afternoon. Do you know? Okay. Are you busy on Monday afternoon? You know what the new product that the company launches? There is a presentation about it. It sounds very interesting. The stars. At 6:30. At 6:30. I work until 5:45, but I can't leave you. At on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be on Sunday. Very good. Le vamos a pedir. Dice, let me know. Bye bye. Vamos a pedirle a Mr. Leonel que nos ayude a leer las primeras dos líneas. Mr. Leonel Flores, can you please read it? Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. 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 Yes, it starts at 6:30. Good. Thank you very much. Okay, let me see now. How about Miss Paulina? I work until 5:35, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday. And it can't the day. All right, let's practice some words. Vamos a practicar algunas palabras. Por ejemplo, 5:45. 5:45. Okay, I can meet you. I can meet you. Meet you. Okay, no es meet you, es meet you. I can meet you. Okay, corner. Corner. Okay, los que van a fútbol saben qué es esta palabra, ¿verdad? Esquina. Okay, avenue. Okay, avenue. Presentation. Presentation. Okay, muy bien. Vamos a pedirle a Miss Stephanie Leticia que nos ayude a leer estas con mucho. Dos líneas, ¿no? Oh, please. Hello, Fatima. Are you busy
On Monday afternoon, do you know about the new production? The company launched the presentation about in the Sunday. Very interesting. It start at 6:30. Pues eso es lo que tenemos que hacer, reconstruir el castillo. Ay, ay, ay. Por eso me gusta. 6:30. Ahora ni siquiera. Okay. About. Le suene la T. About. Muy bien, vamos a pedirle a mi Sonia Guadalupe. Tenemos que reconstruir el castillo de la princesa Peach cuanto antes. Okay. I work until 5:45, but I can meet you at 6:00 on the corner of One Avenue and May Street. What do you deem? These are not presentation, but I will be in March on Sunday. On Sunday, I can that day. Let me know. Bye bye. Okay, vamos a practicar another. I can. Es el verbo que significa poder. Yo puedo. Una habilidad. Yo puedo leer. I can read. Puedo saltar. I can jump. Puedo comprar. I can buy. Ese es el verbo. Un verbo que es un verbo especial y se utiliza para expresar habilidad. Ok, aquí tenemos este ejercicio. Continuar practicando las prepositions of time. Dame un minuto. Until. Teacher, y until, así se lee, until. ¿Así cómo se oye? Until. 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 Sí, también en conversaciones rápidas van a escuchar que dicen till. Está abreviado. Sí, es until or till, hasta. Hasta. Ok, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Les voy a compartir el link. Si alguien me ayuda compartiendo el link, por favor. En este ejercicio vamos a practicar las prepositions of place. Preposition of place. Preposition. Ah, yeah. Well, dale.
teacher me sacó de la aplicación. Día de la semana. Día de la semana. Ponle puesto. Ponle puesto. On a weekday. Vaya. In the evening. In the evening. In bedtime. Yo creo que the evening creo que es at también. Cambiarlo. At evening. Vamos a cambiarlo. At creo que es the evening. Y bedtime. Tiempo de dormir.
in bedtime. Bedtime, le he puesto bedtime. ¿Bedtime cómo le he puesto? Fíjate que lo tengo en on, pero yo creo que debe ser at, porque habla del tiempo de dormir. Ajá, habla del tiempo de dormir también. In a holiday. Ajá. Es un día de... Sí. At. Día de fiesta. At 10:30, at midnight, in the weekend, in Monday. No, ah, pues no, 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 no. Holiday is at. Arriba at. Estaba. Sí, porque at se ocupa, dice holiday without day, at Christmas, at night, dice. Ajá, pues sí, at evening, at time, va bien. On, día de la semana, día del mes. En fecha, holiday with day, on yesterday, que sea solo día con al holiday. Y para meses, temporadas, dice años, décadas, centurias, dice en la mañana, en la tarde, en la noche. In the morning, on Sunday, on Tuesday, in the spring. Voy a probar de todas maneras. Sacamos 8 de 10. Ahí arriba están. Ahí dos tuve mala. In the morning. Dos tuve mala. In the morning. Ya no, que ver. A night. Night le puse in y era at. De ahí, the evening, lo puse at, lo tengo malo. In my birthday también lo tengo malo. In. Y el último, holiday, a holiday, entonces no es at holiday. 8 de 10 tengo. Es in holiday. In holiday, ajá. No, es que ahí, vos leíste lo de arriba. Ajá. No, pero dice tiempo. Dice ajá. Holidays without day, sin días, dice. Uh-huh. Apenas las 4 tengo malas nomás. Y my birthday, yo le puse in, entonces no sería in. Sería on my birthday. Ya vamos a probarlo con... On my birthday. On my birthday, ya lo... Sí, on. ¿Ya le diste? ¿La última cuál es? Fall, autumn. ¿Cuál? ¿Por qué tomar ahí? La T. Autumn. Ah, es in. Es verano. O invierno, qué sé yo. Una de otra. In, ¿eh? Vamos a ver, chistos modos. Solo esas 4 tengo malas. De my birthday, de evening. Ah, se pueden escoger más de una, dice. Holiday y night. Y night tengo malas. ¿Cuál es la mala? ¿Ah? ¿Cuál es la? La que dice noon, midday. Midday, la donde le pusimos at. In le puse yo. Ajá, era es at. Yo le puse yo también. A ver, para quedarme en el siguiente. ¿Eh? Ajá, solo eso, porque 10 de 10 me dio a mí. Sí, a mí esa me salió más. ¿Me tiraban pintado? ¿No? ¿Así no? Ahí está, genial, chico. Muy bien, muy bien. Todos aprendiendo a jugar. Ya vamos. Toma dirección que te vayas a bajar en la calle. ¿Por cuál va, compañero? ¿Hola? ¿Por cuál vale? Voy por... Uh-huh.
Pensé que era de época. La noche y era de tiempo, era. Que mi compu es bien lenta también. Esta me fue una sin responder. Me ganan, a veces me tupe la mente. Créanme. También el otro que le entiende bastante es un muchacho que a veces está con lentes negros, oscuro. Leonel, Franco. Ajá. Eso le digo yo que es una mera macizada, donde es el otro Henry y también. Y don Henry. Ajá. Okay, people, welcome. Okay, vamos a practicar todos juntos. Okay, la primera, in, on, or at in the morning. Vamos a trabajar, se ha dicho. Pagamos las monedas. In, on, or at. In the morning. Sunday. On Sunday. On Sunday. Tuesday afternoon. On Sunday. On. Spring. In. Noon, midday. At noon and midday. February. In. In. 2013. In. My birthday. On. When weekday. On. The evening. No, in the evening. Time. Okay. Holiday. At holiday. On or at? On a holiday. On holiday. In, on or at? At. Midnight. At. Weekend. On. On the morning. On. Make it. On. In afternoon. In excellent. 10 out of 10. Again. Excellent. Ok, muy bien. Vamos a tener la última práctica. Siempre utilizando este tipo de actividades. Y voy a compartir con ustedes este link. ¿Tuvieron alguna dificultad abriendo el link? Yo sí. Siempre me falta de todo. Ok, pero cuando tenga esos links, los puede guardar y los puede practicar después de clase también. Por si ¿qué es eso? Ok, let's practice the preposition of place.
Desconéctense, que me falla mucho. Perdón, Henry, que todo el mundo está conectado en el Wi-Fi. A mí me pasa a mí. Ay, no. Y me está fallando bastante. Ah, oye, sí me tocó con el que puede bastante. Un poquito puedo. Ya lo va a terminar. Por la 8 voy. Yo ni siquiera lo he abierto. Ahora lo... Siempre es de seleccionar, ¿verdad? O es de este de escribir. Sí. De escribir. Ay, Dios. Es de escribir. Es de escribir. Ya es la primera. La primera es in. Ajá, la primera. La segunda es in y la tercera es in. Es el num, no sé qué chingo. Que es el num. Pero creo que es mediodía. La cuarta es mes, es in, ¿verdad? ¿Ah? Sí. No, la cuarta es on. Es on, ¿verdad? Porque es fecha completa. La otra no, es Centurias. In es la cuarta, es in. Las primeras cuatro son in. Y la otra no. Las cinco creo que es. En la que tengo dudas en esa. Es época. No sé si caída de. La quinta. No sé si es época. ¿Ah? Ah, pues sí, es época. Si es época, entonces es in. No, es at. Es at. Sí, ahí está, en la página, en la cosa esa. Y la otra dice Alan, un cuarto. Es at, también. Es tiempo, ¿verdad? Ajá. El día es in. Es on. El día sí. Es on 20, ese es at, ¿verdad? Porque es tiempo, 20 segundos. No. El otro es at también, ¿verdad? Porque es de tarde. No. Afternoon is in. Es in. Ajá. Es en los 20. 5 de septiembre. En los 20. Es in. Es on. ¿Por qué? Porque es mes y fecha completa. Pues es on. Ajá, es on. El 11 también es on. On. Porque según el ejercicio que lo dio era on Monday afternoon, on Monday. Thanksgiving Day, el día de la de Chumpen. El 12. Dice que. Thanksgiving Day, ¿qué? Holiday with day on tiene que ser. On le puse ahorita. Medieval times. Ay, es época eso. Este es in. Espérame, quiero ver aquí el holiday with day, Christmas, Easter, day of week, Thursday, día, no, centuria, décadas, años, three meses, the morning. Ah, pues sí, tiene que ser in. Midday, la 20, la 14. At midday. Entonces, midday. Ajá. ¿Y cómo se llama? También, ¿verdad? At midnight. ¿Será que no sé qué significa midnight? Ajá, mediodía es midnight. Entonces sería midnight. Entonces o in midnight.
In. Sí, porque es tiempo del día. Yo le puse at. La otra es at. ¿Ah? Ajá, at le puse. At le puse también. At midday. At midday. Ajá. La 15. No, en la 14 es in. En la 15 es at. Vaya, pues. En la 15 es at. Y en, de verdad, ¿estás segura que es at en la 14? No, en la 14 es in. Ay, eso es in. Sí, porque es mediodía. Está ayudando. Unos tiempos, digamos, mañana, tarde, noche, etcétera. Ajá, sí. Vaya, pues. Te haré caso. Y el otro es y el otro es Inba. En diciembre es In, porque es mes. Ajá. Ajá. ¿Cuál vez era? Ah, no, falta el otro. No, nos falta el otro pedazo. Ajá. Ay, uy, me pierdo. The trying even. En la primera, en hat. Porque estamos five. Hablando como de. De la, como de hora, ¿va? De hora. Ajá. Dice, they always cook. Mi papá cocina en el día de la madre. On. ¿Es festivo? Y está hablando de un día. Yo no le voy a poner. Yo no le puse ya. Vale, meeting night. You go to bed in midnight. In también. Oh, at midnight. In midnight. Y el otro es on Monday. On Monday. Holy word, aurora. Money people eat. En la 3. Ay. Halloween. En Halloween. On también. Está hablando de una fecha, ¿no? Yo en estas tengo dudas. Ajá, yo también. Oh, pongámosle. Uh-huh. No. Ahí. ¿En la 2? ¿En la 1? Sí. En la 1, at. En la 2. No, ah, no, en la 0. En la 0 es at. En la 1. La 1. Es at. En la otra, y en la dos, sería ahí. Momento. Yo voy con los dos. Otro huesito. Ajá. En la 2, vamos. Púrate. En la 2 sería OM. En la 2, esa yo no sé, no la he puesto. No sé. Pasamos a la siguiente entonces. Sí. Sería IM. OM. No, para di, porque ahí dice Monday. Tenemos clocks on Monday. On Monday. Mm.
Porque menciona un día, tiene que ser on en la 3. En la 3. Ajá. En la 4, no sé por qué, y no menciona nada, solo Halloween al final, y no menciona un tiempo ni nada. ¿Eh? Es como una época, quizás. Tiene que ser in. En el 4, en el Halloween. Ajá. En la 5 sería on. En la 5 Saturday. Sí, en la 5 on. On, ¿verdad? Así es. Ya la mandé yo 8 de 10, Mario. Y nosotros todavía vamos por la 6. Ahí está, que en la 10 no le vayan a poner on. Me puse en on, me equivoqué. En la 10. ¿Y en la 6? ¿Y en la 6? En la 6 es in. In es en la 6. Sí. Igual en la 7. In. En la 8. At. Podemos bloquearlo, pero no eliminarlo. En la 9 sería in. En la 9 es in. En la 10, cuando me equivoqué, yo le puse on. Ahí ustedes verán que le puse. Que lo the weekend. Ahí salió, ve. ¿Y este 10? Ahí está. Sí, 10 de 10. Pues en esa de nos equivocamos en el afternoon y en el de 5 minutos. Y en 5 minutos. Pero a saber por qué es in y está hablando de minutos. Le mala. Con el app. Sí, con el app. Teacher, ya que vino una pregunta. Dígame. En la parte 2, la primera pregunta, la número 0. Dice the train leave 5 minutes. Tendría que ser at, ¿verdad? No, es in, porque at es para una hora. Ahí está hablando de minutos. 5 minutes, en 5 minutos. Y el otro es a las 3. Ah, entonces sería de que no habla de hora específica, sino de cuántos minutos le quedan. Ajá, in 5 minutes. Si dijera the train leaves at 3 p.m., ahí sí. O at 4 p.m. Pero aquí dice que le quedan 5 minutos aún. Entonces en ese caso es in. Oh, ok. Saldría en 5 minutos. Exacto. Y la otra es a las 3. A las 5. A las 3. Sería. ¿Cuál es? ¿Cuál es la 3? La 4, dijo la otra. Sí, la 4. La 4 salió, me salió mala. At Halloween. ¿Y era? Creo que era in, pero es que aquí en la especificación que da, ahí dice at holidays with obtain. Fiestas que no llevan day, ¿verdad? Por ejemplo, Christmas, Easter, y pensé que Halloween también. Entonces pues sería on. Okay, entonces solo esas serían entonces las malas. Así es. Ah, bueno. 9 de 10 tuve. Muy bien. O sea, también uno se equivoca a la hora de estar escribiendo, así que
no es que vamos a hacer, aunque nos equivocamos en español, no vamos a equivocar. Es cierto. Incluso los americanos se equivocan. Pero bueno, nuestro propósito es tratar de aprender a hablarlo bien y escribirlo bien. Sí, así es. Thank you, teacher. Yo también, obvio. Yo le dije que sí, pero lo que pasa es que se me acabó el wifi y me cancelaron la clave ahí. Pero con Inter veo que se puede también, solo con Inter. Si tienes tu conexión estable, supongo. Ya llevo como 3 días así con el Inter. Va pues, chao. Sí, a mí me llamaron igual, pero sí me interesa bastante. Está bueno, síganle. ¿Y usted, Pau, también? ¿Va a seguir? Sí, va a seguir también. Obvio, microbio. Obvio, microbio. Qué calor hace, va gente. Paulina. Sí. Por rato Paulina, me sirve. No se aguanta. Medio viento que hay, se va la babosada. Pero sí tengo. Mucho. La expresión del queso. Por ejemplo, si yo me consulto okay. Mi hermano estudiando está también. No. Sí, sí. Vamos una clase adelante que hay. Okay, I'm going to close. Okay, people, hello again. Now we're going to solve the exercise that you already did, the exercise. Okay, let's solve it together again. Vamos a resolverlo juntos. Y dice, number one, you tell me in, on, either in, on, or at. You tell me. In. 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 En la 13 dijo la Blanco que era. La 13 es in. En la 14. En la 14 es at. 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 En la 15 at. In. At. In. 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 On. On Mother's Day. La 1. En la 1 es on. No. En la 0. No, in. No es in. Ahí es in. In es. On. En la 0.
En la 1 es on. En la 2 es at. Es at meeting. En la 3 es on. 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 ¿Ya ves? En la 4 es Halloween. On. Ahora está. Usarlo de. En la 5 es on. In. In. In es ahí. En la 6 es in. In también. En la 7 es at. 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 En la 10 no es in porque es Mario Mila es. At es. At. At the weekend. On. On. In. In. In the winter. Soy. Mamá. 10 out of 10. Good, good grade. Okay, muy bien. Se refiere a la centuria. In the 15th century. Okay. Es la century, ¿ve? In century, so in the first century. Aquí está, ¿eh? Teacher, ¿diga? ¿Por qué en la número cero, si está hablando de tiempo, queda in? Porque no se refiere a la hora, diferente que dijera a las 5 de la tarde, al 5 o'clock, que dice de minutos, en 5 minutos. Ok. Que venda por 20 monedas o 30. Bueno, muy bien. Bueno, para ese tipo de ejercicio, para que vayamos aprendiendo, practicando, cuando vaya a hacer la tarea, ya que solo son como 5 preguntas, pues, o sea, piece of cake, súper fácil. Ok, vamos a practicar ahora, vamos a ver qué tanto han adquirido. Les voy a compartir un link, vamos a practicar, we're going to practice this exercise. Que alguien me ayuda compartiendo el ejercicio. Y así puedes saltar más alto, ¿verdad? Mira, mira. Siempre escribe. Es para mencionar mes, meses o año. On es para el día. Un mes y fecha completa ya para dar una hora. No puedo ingresar porque enviaron WhatsApp, me pide introducir un código de participación. A mí también. Salga y vuelva a ingresar con el link. Ok. Lo mismo me pone. Pues, si alguien no puede volver a ingresar el link, por favor. Ya está mi Sony. Sí, ahí vi en la pantalla que decía el código. Igual, un código. ¿Cuál es el código? Porque no me parece. Intente con este código, el 475601. 475601. Ya, yeah, ahorita. ¿Dónde? ¿Dónde? 3 de ahí. Ok, can we start now? 47. No, falto yo. Ok. Vamos, Karen, tú puedes. Ya lo hice. Can I start now? May I start now? ¿Puedo iniciar? Come on. Yes. Go, go.
Basura, pero basura. En una me equivoqué, por Dios. Okay, let's end it up the game. Muy bien, salieron bastante. Okay, let's see, for example, vamos a dar el top 5. Top 5, vamos con... Cabe mencionar que desde... Hay dos estudiantes que tuvieron mayor a el 70%, muy buena nota. Okay, top 5. Leonel, 4, Henry, 3, Consuelo, 2, Franco, and the winner, Miss Paulina. Okay, congratulations. Okay, ya le vamos a enviar el premio. Okay, good job. Very good. Vamos a ver la tabla de posición. Vamos a ver las preguntas. Vamos a ver la más difícil, donde la mayoría se equivocaron. Vamos a ver. Según esto, es la número 10. Let's go for the walkthrough. At the weekend. Como el cantante. At the weekend. Ok. Muy bien. Vamos a tener otra práctica. Ok. El propósito es que puedan practicar para que después sea más fácil. Ok. Vamos a copiarle acá el link, si me ayudan compartiéndolo.
O sea, sigue practicando el uso de las preposiciones de tiempo. Prepositions of place. Okay, ¿puedo dar inicio? Can I start? Can I start? Yo no he ingresado. Okay, vamos a esperar a mi Sonia. Yo tampoco he ingresado, no he mandado el link al grupo. Franco, ayuda. Ya, mamá, ya me salió. Tengo algunos problemas, no me copia el código, pero ya lo voy a mandar. Ya cayó al grupo, pero también necesitamos el código. Pide código, teacher. Bye. Pero ya tengo varios acá. Yo tengo a 11. Si no, este es el código. A14338. No, no podemos repetir. Mira, mira dónde está. Mira. Ya ingresé. Ok, puedo iniciar ya, ¿verdad? Ok, here we go. Me quedé fuera. ¿En qué juego nos metimos hoy? Yo también estoy
Si no, tomaré una foto y luego te consigo una igual. Eso te voy a llevar a tu voz. ¿Estás bien acá? No, así nomás. No, mi amor, si estoy en gacho. ¿Por qué? Porque te van a dar a ti. Hey, mala, por eso. Falta. Yo lo que termine en 3. Okay, the end of this game. Let's check it out, the exercise. I'm gonna show you. Okay, top 5. Miss Sonia, Miss Denise, Mr. Leonel, Mario Salazar, and the winner, again, Miss Paulina. Okay, congratulations to her. Excellent job. Okay, we're going to check it out, the questions. Okay, for example, number 1, the children. What it is this one? October, it is? In. Very good. Okay. How about this? Excellent. ¿Cuál es esta? Es que quiero la Four an hour. Por una hora. Allí me equivoqué. At 11. Pronto. Two. In the morning. In the afternoon. In. At 2:30. At. On. 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 In. Very good. At. Excellent. At.
Es on. Very good. In. Very good. Muy bien. Excelente. Vamos a leer esto antes de retirarnos. Y dice, hello, my name is Karen, and this is my bedroom. I share it with my brother, Peter. In this picture, we are on the floor. I'm reading a book. I like reading. My brother is drawing. He loves drawing. My bedroom is big. The walls are painted in yellow. And the floor is green. There are two beds, a desk and two shelves. The desk is between the two beds. It's behind us. There is a computer and a camera on the desk. My brother's bag is next to his bed. There is a bowl on his bed. My notebook is on my bed. My brother's tricycle is in front of my bed. The bin is between my brother's bed and the desk. Do you like my bedroom? Vamos a pedirle a un voluntario que nos lea por lo menos hasta donde dice drawing. Voluntario. Yo. Adelante. Hello, my name is Karen and this is my bedroom. I share it with my brother. In this picture, we are on the floor. I am reading a book. I like reading. My brother is drawing. He loves drawing. Okay. ¿Qué tal si nos ayuda Miss Henry? He loves... The my bedroom is the walls are painted in yellow and the floor is green. There are two beds, a desk and two shelves. The desk is between the two beds. It's behind. It's behind us. There is a computer and a camera on the desk. My brother's bag is next to his bed. There is a ball on his bed. My notebook is on my bed. My brother's tricycle is in front of my bed. The thing is between my mother's bed and the desk. Do you like my bedroom? Excelente. Ok. Ya vamos a realizar este ejercicio. Vamos a tomar la asistencia de esta noche. Comenzamos con Palacios Reyes, Merlos López, Amaya Merino, present. Castillo Sentente, present. Enríquez de Cruz, Flores Domínguez, Argueta Murillo, Castro Núñez, Valle Franco, Martínez Gómez, Jovel Alvarenga, Salazar Murcia, Serrano Castro, Mejía Pérez, Peña Ramírez,
Presente. Benítez Díaz. Y en Present. Santa María Cabrera. Present. Y 52. Alvarenga Romero. Present. Alas Crespín. Present. Ok, good. Vamos a finalizar la clase a esta hora. Ok, recordarles la realización de las actividades. Les felicito porque la gran mayoría va a puntuar con sus actividades, sus tareas. Pero los demás, pues lo que hacen falta, pues van a entregar para que no se queden sin su promedio final. Okay, ya estamos casi de finalizar este curso, el nivel 1. Ok, ya el siguiente mes, Dios mediante, ya van a estar en el nivel 2. Y cuando vengan a darse cuenta, van a estar en el avanzado 5, ya hablando full English. Ok. Ojalá, primero Dios. Así que están haciendo ustedes más que las personas que únicamente están viendo Facebook. Así que motivarles a que sigan estudiando, que al final todo sacrificio tiene su recompensa. Ok. So, see you. Next class. Goodbye. Yeah. Dígame, dígame. En la última diálogo que puso, no podría mandar el audio de todo para escucharlo, para, digamos así, estarlo escuchando, escuchar la pronunciación que quede grabada en audio. Mire, audio no tengo de esa lectura, yo lo estaba leyendo, pero le puedo enviar el link. Ahí está el link. Ahí puede encontrar la lectura. Hola. Una cosa, compañero, no sé si se habrán dado cuenta, pero en los primeros mensajes que mandaron al grupo, cuando los inscribimos, nos mandaron los enlaces de las salas que íbamos a tener las clases y nos mandaron un enlace de YouTube donde están todos los videos, todas las clases que hemos tenido hasta hoy. A 8:54. No sé si se recuerdan que la muchacha nos explicó eso, que iban a estar los videos en YouTube. Yo revisé el link y están ahí los videos que de todas las clases que hemos tenido. Ahí están las clases, lo pueden revisar. Les voy a mandar el link más. Ese link es este, el último que acabo de enviar. YouTube. Oh, ok. Ahí está la lista por si quieren volverse a ver mañana. A ver, ahí está. Bueno. Ok, so see you next class. Bye bye. Teacher, una pregunta. Bye. Adelante. No le escucho, mes. La tarea 14 la que vamos a hacer ahora o la 13. La 13. La 13. Ok, thank you. Anytime. Congratulations, Miss Paulina. Para ayudarnos a avanzar por la construcción, ¿vale? The winner is. She's the winner. Gracias, teacher. Twice. The best is twice. Bye, bye, bye. Bye, bye, take care. Bye, bye. Bye, bye. Good evening. Bye, good night. Bye.